Good evening, everybody. How are you? Hello, Astrid. Hello, Rosenberg. Hello, Ana Victoria, Lisbeth. Hello, good evening. Don Angelito, good evening, Kenny. I'm very glad to have you here today, my dear participants. I apologize because last night it was impossible for me to be with you, but now I'm very happy to be here, okay? So we are at the end of this basic one module. So basically, I want to connect you with the platform part that we are going to be practicing tonight, and we are going to finish by Friday. So I appreciate your understanding, okay? Agradezco mucho su comprensión, ¿verdad? Porque ayer pues no nos pudimos reunir, pero gracias a Dios el viernes vamos a poder completar las prácticas, ¿verdad? Yo les quiero mostrar la plataforma, ¿verdad? Cómo vamos a estar trabajando. Basically, we are going to practice the section 5. Vamos a trabajar la sección 5. It says 5.0. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. And additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. So that's what we are going to do. And then you have in the platform this 5.1 vocabulary and conversation, and you will be able to ask what time is it there and talk about different places around the world. Secondly, we will have answers, answer questions using time expressions and practicing giving the time. This is going to happen today. We are going to practice the expression, what time is it? Okay, what time is it? And here you have this video that you can watch. And I want you to please pay attention here. Quiero que pongamos atención acá, ¿verdad? It's important that you use the two dots, los dos puntos, ¿verdad? Acá. And at the end of the sentence, a dot. Y un punto final al final de cada oración. In the case of the exercises, in order that the platform checks them correctly. Todos esos detallitos hay que verlos para que la plataforma nos lo tome correcto, ¿verdad? En los casos de los ejercicios. And later, after this class, you will be able, pero voy a ponerles mute un ratito, chicos, para podernos escuchar y luego les cedo la palabra. Okay, then we are going to be able to practice this knowledge check that says look at in the clocks and select the two. There are two possible correct answers for the hour displayed on each watch. So this is the example. It has six difficulties. And at the end of the class, you will be able to work on that. Later, we will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. But I think this is going to be tomorrow, okay? So I'm going to stop sharing. Okay, and I will open the presentation that I have for you. Solo denme un segundito para abrir la presentación. Okay, and how is it going with the platform? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Hay algunos de ustedes que ya terminaron? ¿Lo voy a poner ya? ¿O todavía hace falta? Yes, I finish. Okay, excellent, very good. Very good, excellent. Buenas noches. Buenas noches. Yo igual, o sea, ya la terminé, pero tuve problemas con una pregunta que les consulté a los compañeros y la escribí de la misma forma, pero me dio error. ¿Será fue que teníamos? 5.16, creo. 5.16. Uh-huh. Si no me recuerdo. Creo, ahorita la podemos ver, si les parece. Uh-huh. Déjenme ver un segundo. Buenas noches. Buenas Lisbeth. Noches. Adelante, adelante, Lisbeth. Yo también he tenido problemas en una pregunta que fue lo mismo que le consulté la vez pasada. Ajá. La pregunta que quiénes están desayunando y la respuesta es, de lo que yo veo la figura, Sue and Tom. Ajá. Y lo escribo así y me la toma como mala. Ok, vamos a ver si quieren no sé ahorita eso. ¿Qué número de ejercicio era ese?
5:16 me dicen. Vamos a ver, vamos a avanzar un poquito. Voy a ver si lo podemos abordar ahorita. Solo si me ubican. Bueno, estamos en la WH. No sé si es en la WH o en cuáles. Solo si me ayudan a ubicar la mía. La mía sí es en la WH. En el 5.13, en las últimas, las 6 y las 7, que la 8 no existía. ¿Se acuerdan? Ah, sí, 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 sí. Ahorita lo vamos a ver. Porque en las 5.13, en la, son 8, pero nada más hay 7. Ok, entonces, no sé si ahí hay. Sí, ahorita les muestro. Denme un segundo. Solo voy a volver a compartir la pantalla del. Ok, the idea was that you download the audio. La idea era que descargáramos el audio, ¿verdad? Luego, el primer sonido que hace Mary es, dice, what's Mary doing? Ahí está la posibilidad de que usted diga, she's driving, con el apóstrofe. She's driving, con punto. She is driving, de forma completa. She is driving, ese es igual prácticamente, solo que uno, bueno, los dos tienen punto. O simplemente driving con inicial minúscula o driving con inicial minúscula, ¿verdad? Mayúscula, perdón, hola. Capital. Disculpe. Adelante. Es la misma que dice Elizabeth, en esa misma tengo problemas yo. Ajá, vaya, ahorita las estamos viendo una a una para que si quieren le toman captura de pantalla cuáles son todas las posibilidades que la plataforma le acepta. Luego el segundo sonido es swimming, ahí lleva una doble M, double M, swimming. Uh-huh. Puede poner solo swimming con inicial mayúscula, swimming, todas mayúsculas, she is swimming, con punto al final, she is swimming, sin punto al final, she's swimming, con el apóstrofe, ¿verdad? Sin punto, o she's swimming, con el apóstrofe, con punto. Esa es la número dos. La número tres, las posibles respuestas son she's eating, ¿verdad? Con el apóstrofe, sin punto. She's eating, con punto. She is eating, de forma completa, sin la contracción. Con punto. She's eating, sin punto. O simplemente eating minúscula, eating mayúscula. La respuesta cuatro, number four. She's watching television. Ahí puede ser television, con punto, minúsculas. She's watching TV, claro, pero si ponemos TV, en este caso le pide los dos puntos, pero también le acepta que no lo lleve, ¿verdad? Solo que si se fija, TV va junto, ¿verdad? O le pone los dos puntitos para separar o lo deja junto, ¿verdad? She's watching TV or she is watching TV sin ninguna contracción, o simplemente watching television sin punto, watching television con punto. Watching TV, punto final. Watching TV, minúscula, watching television, mayúscula. Esa es una posible opción. Luego la número 5, the fifth sound, what's Mary doing? She's dancing, con contraction. She is dancing, full, sin contraction. She is dancing, full form, no contraction, sin punto. Or she's dancing, ¿verdad? Sin punto final. What sounds Mary doing? Ese es el sexto. She's riding a bike. She's riding a bike. Y vea todas las posibilidades. Con punto. She's riding a bike de manera completa, sin la contracción. She's riding a bike, sin punto. She's riding a bike, contracción. Pero sin punto. She's riding a bicycle, de forma completa, ¿verdad? El nombre de la herramienta. She's riding a bicycle. Y una pregunta. Adelante. ¿A usted le aparece así? Porque me imagino que es la moderadora, porque cuando yo lo hice no me aparecían las opciones de respuesta. No, a mí me aparece porque yo he decidido mostrárselas porque he visto que han tenido dificultades. Entonces, nada más les estoy mostrando todas las opciones posibles para responder. De acuerdo. Ajá, sí. Ok, seven sounds. El séptimo sonido es she's playing tennis, con doble N. She's playing tennis y punto, ¿verdad? El otro no lleva punto. She's playing tennis con punto. She's playing tennis. Aquí hay una contracción entre she e is.
y simplemente playing tennis. No sé en cuáles que tenían dificultad. Sorry, I have a question. Perdón, es la 5.10. Vaya, ahorita, ya vamos a llegar ahí. Bueno. Un segundito. Adelante, Rosenberg. Sí, en la que aparece ahí que dice she is watching TV. Uh-huh. ¿Qué es lo que está haciendo María? Yo esa la puse la respuesta de mil formas y ninguna me dio. Ya hoy este día que usted la está poniendo la puse con una de las que aparece ahí y sí me la dio, pero la vez pasada sí. Ya la había puesto igualmente como está ahorita y no me la agarró. No sé si será sí. el sistema o a veces no sé. El sistema. Yo lo que les recomiendo es que cuando digamos que se colapsa, que ya usted intentó varias veces y no se la recibe, lo mejor es que usted haga un refresh, es decir, se salga y vuelve a ingresar. Digamos que tome capturas de pantalla de las que sí le salieron correctas y luego vuelve a reingresar y vuelve a hacer otro intento, porque a veces queda como en memoria corta la respuesta incorrecta. Entonces, por eso es que no logra actualizar. ¿Sí? Ok, sí, porque como la puse ahorita y me salió buena, ya la había puesto la vez pasada, no me okay. daba la respuesta. Pero ahí está en la forma. Entonces, perdón, con la... El 511 me dicen... En la que pregunta Mario y Lisbeth, uh-huh. En la que pregunta Mario y Lisbeth, a mí me la agarró poniéndole Sue and Tom are having breakfast. Sí, exacto. Sí, así la tengo yo, pero igual yo lo mismo, yo medio error. Exacto, yo le escribí así, le he escrito igual que Rosenberg, de mil formas y siempre me da error. Uh-huh. O sea, le escribí solo Sue and Tom, le escribí Sue and Tom having breakfast. Le falta el R. Uh-huh. Uh-huh. Sí, eso es. O sea, lo que estamos evaluando ahí es el present continuous, ¿sí? No sé qué número era, chicos, porque todavía no 5.10 es. 5.10. Aquí ya me pasé. Okay, sí, yo así la tengo. Sue and Tom are having breakfast, pero ajá. Igual me da error. Porque también lo que hay que tener cuidado, que también me dio problema a mí, es el uso de las mayúsculas, porque la plataforma ha quedado bien limitada para las respuestas. Sí las he puesto como mayúsculas y todo. Pero... Exacto. Ajá. Deme un ratito, es como... chicos. Sí, perdón, ahorita lo vemos. Sí, vaya, yo espero que lo resolvamos ahora y si tienen alguna observación de la plataforma, pues con gusto. Es el 5.10. Lo podemos ver con el equipo de soporte, porque debería de tener como, así como esta, varias opciones, ¿verdad? Esa. Vaya, vamos a ver. Serían la 3. En la 3. Uh-huh. Ah, lo que pasa es que ahí, ajá. Es así. Sue and Tom are having. Sí, así la tengo. Are having. Pero la toma breakfast. Mala. Having breakfast. Ajá, y la toma mala. Exacto. Vaya. Y han puesto Sue y han puesto Tom con inicial mayúscula, chicos. Sí, sí. Sí, uh-huh. Sí, sí. No han dejado espacio aquí al principio. No. No han dejado doble espacio entre cada uno de las. Nada. No, nada, o sea, su espacio, and espacio, Tom, espacio. O sea, pero así es la respuesta. Y ahorita, intenten ahorita, chicos. Ahorita lo acabo de intentar y lo mismo, no me sale. Vaya, entonces voy a reportar, voy a generar un reporte. Solo déjenme, voy a documentarlo aquí, permítanme, porque necesito enviarlo. Solo déjenme tomar una captura acá, pero con el teléfono. Yo acabo de poner en el chat todas las... Yo le di varias opciones y siempre la crucita negativa, pero sí le di bastantes opciones y no salía. Y era cuando estaban bailando, cuando estaban en bicicleta. Entonces, estaban nadando, ¿no? Es un error de programación. Entonces, chicos, vaya, permítanme. Bueno, miren, las disculpas del caso. Yo voy a generar el reporte ahora. Entonces esperaría que para mañana los compañeros de soporte puedan revisar puntualmente esa para que se les resuelva, ¿verdad? Sí, y también en el video habla de 8 ejercicios, pero en realidad la plataforma solo son 7. Okay. Yo también me puse a jugar de que tal vez la número 6 correspondía a la 7, pero no. Sí habla de 8. Este mismo ejercicio que estamos visualizando. Sí, en 5.3. En el audio, cuando se escucha el audio,
dice número 8. Ah, el 513, perdón. El 513. Uh-huh. Es que yo he tenido problemas. Y en el audio habla de 8 instrucciones. Pero ahorita, con la respuesta que ya le di, yo creo que ese sí lo podrían resolver, ¿verdad? Lo acabo de poner, teacher, y me sale siempre. Por eso se lo acabo de poner en el chat, porque lo acabo de poner como... Vaya, pero en el chat, chat de WhatsApp, ahí está. Quiero ver. Que le di varias opciones, no sé cuál fue la que me capturó la pantalla, pero sí le daba varias opciones. Ah, ok. Pero, y ya es, no, ¿sabe qué es lo que pasa con el séptimo sonido? Que me está poniendo tenis con solo una N. Ajá, y ese sí va a dar error porque es doble N. ¿Sí? ¿Verdad? Ajá, ese habría que revisarlo. Y el otro, no, el carnaval, no, o sea, tiene que escribirlo tal cual se los mostré. No sé si logró tomar capturas de pantalla. Se los voy a mandar acá. Es que si le agregan más cosas, porque no, o sea, lo que está evaluando ahí es el present continuous, que ya lo vamos a ver. O sea, si ustedes le agregan algo más, sí le va a dar error. Pero sí, porque ahí, según lo que yo llené, no hay ningún carnaval. No hay ningún, no existe, no hay ningún carnaval. Así es. Vaya, les acabo de mandar las respuestas, chicos, para que lo revisen. Yo pienso que este sí lo van a poder resolver, ¿verdad? Y como les digo, en tenis está malo, ¿verdad? Y en la otra simplemente es riding a bike or a bicycle, y la otra dancing, pero no menciona ningún carnaval. ¿Verdad? Entonces, si pues, revisen esa, y si todavía tienen dificultad, me avisan. Pero la otra sí la voy a reportar porque parece que es un tema ya más de pronto. No, ya vi por qué, ya me lo mandó Mario. Ha puesto breakfast con mayúscula y es con minúscula. Ok, uh-huh. Sí, exacto. Ok. Teacher, pero igual, le acabo de mandar. Siempre. Teacher, le acabo de mandar todas las opciones que le puse que era dancing, le puse listen, le puse. Dancing and Carnaval. No, ahí están todas las opciones que le puse, pero ninguna. Sálgase y vuelva a ingresar y coloque la respuesta como está en las imágenes que yo le acabo de mandar. Esas son las respuestas correctas. Ok. Uh-huh. Perfecto. Sí, acabo. Gracias. Ok, a la orden. Entonces yo creería que este 511 sí lo hemos resuelto, ¿verdad? Perdón, el 5-6. Ya me perdí, permítanme. 513. Yo creo que el 513 ya lo resolvimos, ¿sí? Vaya, pero el que sí me queda pendiente de reportar es el otro, ¿verdad? Donde hay que digitar, por lo que me dicen de que aún digitando de esa manera les da error, ¿sí? Ok, chicos, let's stop sharing. Vamos a dejar de compartir entonces. Y... me voy a regresar para si tienen consultas en la parte que vamos a estar viendo ahora. Ok, perfecto. Stop sharing. Ok, let's go to the presentation. Very good. La idea, chicos, de revisar todo esto es que para el jueves todos estemos ready, ¿verdad? Perdón, para el viernes, ready, listo. Si podemos el jueves, qué bueno, ¿verdad? Ok, very good. Excellent. Now we are going to talk about the world clock. Okay, this is a lesson that you already studied in a platform, but, chicos, permítanme, sorry, pero ya se nos pasó el tiempo. Could you please open your cameras just to take the first screenshot? Me regalan el primer screenshot de la noche, chicos. Thank you, I appreciate that. Okay, very good. Excellent. Okay. Denme un segundo y ahorita comenzamos la práctica. Pero ha sido bueno que revisemos para que así todos estamos en el mismo nivel y aprendemos los truquitos de spelling, ¿verdad? Porque sí, a veces es un tema de spelling u ortografía, como decimos en español. Ok, very good. So we are going to talk about the world clock. If you see, we have different meridians in the world, and that is the different time zones that we have around the world.
For example, it's not the same the time in Los Angeles that in Denver, Chicago, Ottawa, New York, Washington, D.C., Brasilia, and many other cities around the world. For example, if you see, solo voy a dejar un ratito para que me puedan escuchar bien. Okay. If you see Central America, basically from the south of Mexico until Costa Rica, we have the same time zone. So that's why we don't have differences in this space of land. And you can notice only differences between the north part of Mexico and the south part from Panama to the south. Okay, let me see. And in the United States, it's very perceived, these time zones. For example, we have the Eastern time zone, which is the yellow state. And the central time zone is in the red states. The mountain time zone is in the green states. The Pacific time zone are the blue ones. And the Alaska time zones are the pink color. And finally, we have, but not less important, the Hawaiian time zone, which is here in the ISOs. So, basically, we are going to talk about how to say the time, and we are going to learn two ways to say the time. For the first half an hour, or when you are in the exact time, the exact moment, en punto, we say o'clock, o'clock. And after that, during the first half an hour, we say past, 5 minutes past, 10 minutes past, minutes. Minutes. So that's a pronunciation that I would like that you can repeat again and again until you get the right pronunciation, minutes. Okay, then you say a quarter past, 20 minutes past or 25 minutes past. When you go here, after the first half an hour, you say half past. From that specific moment on, you can use both ways. 35 minutes past or 25 minutes to, 20 minutes to or 40 minutes past. So you can continue using minutes past, but also you add 25 minutes to, and then we say the hour that is coming, right? And a quarter to, 10 minutes to, 5 minutes to, and you can continue saying 50 minutes past or 55 minutes past. Okay, so for example, here we can say it's 3:30, or here it's 6:15. If we could have to draw, it's like this one, right? Okay, so let me advance. And here I can show you 3:30 is in this way, 8:00 in this way, 10:30 is this one, 4:30, 6:00, 7:30. And we have 5:00, which is here, 3:30 is here, 9:00 is like this. Okay, I need 8 volunteers. 8 volunteers to answer this question. What time is it in Moscow? Let's see. Vamos a necesitar 8. In Moscow is 3:10. Okay, it's 3:10. Very good. Thank you. And what time is it in New York? Let's see. 8:10. Very good. And thank you. And what time is it in London? 10:01. Okay, 10 minutes past 1 or 1:10. Okay, very good. And what time is it in Tokyo? 9:10. Okay, very good. In Istanbul, what time is it in Istanbul? 3:10. Okay, very good. Thank you. And what time is it in Sydney? It is 10:02. Okay, 10:10. It's 10:10. I mean, sin el o'clock, solo 10:10. It's 10:10 or 10 minutes past
10. Excellent. Yes. Very good. And what time is it in San Francisco? 5:02. 5:10. 5:10 or 10 minutes past 5, ¿verdad? I have a question. Adelante. I say the, for example, it's five or 10. You can say no. Oh no, it's only until 9. El cero o el o solo no funciona hasta el 9. De ahí ya es 10, 11, 12. For the exercise, the same age. ¿Cómo dice el ejercicio? How does it say? Oh five, yes. You can say oh five, hasta ahí sí, hasta el 5 y hasta el 9, pero cuando ya es 10, es 10. Ya no decimos oh. Porque el 0 es porque está entre 1, entre el minuto 1 y el minuto 9. Pero ya cuando es el minuto 10, ya es 10. Ya no decimos el oh. Ok, excelente, very good. Ok, what time is it in Wellington? It's 12:10 o'clock. Ok, it's 12:10. Very good, excellent. Ok, now let's see. What time is it here in this? It's 6 o'clock. Ok, it's 6 o'clock. And in here, what time is it here? 11:05. Yes, that's right. Es el caso que hablábamos, ¿verdad? Hace un segundo. What time is it here? It's 6:45. Yes, very good. Or you can say 6:45. Very good. And what time is it here? 17:40. Yes, 17:40 or 5:40 p.m. You can say that. Or 20 minutes past. I mean, excuse me, 6 or 40 minutes past 5, right? 9:40. Okay. And here, what time is it here? It's 9:30. Yes, it's 9:30. Yes, or 9:30. Very good. Okay, so let me continue. Vamos a continuar. Okay, here. Just let me move a little bit. Okay, what time is it here? It's 5:45 o'clock. Okay, and here, what time is it here? 18 o'clock. 18, 18 o'clock or 6 o'clock. If you are using the military time, you can say 18 o'clock or 6 o'clock. Okay, very good. And here? 11:20. It's 11:20. 11:20, very good. And here? 2:15. Uh-huh, or 2:15 o'clock. Yes, or 2:15 p.m., right? 4:30, right? 4:30. Yes, you can use also 4:30. Very good. And here, what time is it here? 9:55. Okay, and here, what time is it here? 7:05. Yes, and here? 1 p.m. 1 o'clock. 13 o'clock. Okay, and here? 10:10. Okay, very good. Excellent. Okay, so let me continue here. Okay, remember, here it's o'clock. Here in the first 30 minutes, you can say past. When you get here, you say 30:30. Here you say 10:40, 22. Okay, and then you mention the time that is coming.
Okay, very good. Now is your turn to practice. And I want you to please have this screenshot. Les voy a pedir, por favor, que retomemos esta captura de pantalla, chicos. And I'm going to send it to you. Se lo voy a mandar. But if you can have a better picture than mine, it's okay. Si ustedes pueden tener una mejor imagen de la que yo les voy a mandar, está súper. So here we have... Here we have two challenges. En este ejercicio vamos a tener dos retos. So what we are going to do? First, we are going to find the second way to say the same time. ¿Verdad? Por supuesto que los o'clock, esos no tienen, ¿verdad? Otra forma de decirlo. Pero los otros sí, ¿verdad? So the first challenge is to find the second way to say this the time that is written here in numbers. And the other challenge is that you can say at least two activities using a different time. For example, I can say, I get up every day at 5:15, okay? I take my lunch at 12 o'clock, or I have lunch at 12 o'clock, for example. This is my two, those are my two examples, okay? Esos son mis dos ejemplos, ¿verdad? Entonces, el primer reto es, encontremos la segunda forma de decir esa misma hora. Ustedes ya tienen acá la primera. So let's find the second one, if there is, si hay, ¿verdad? Porque aquí en este caso hay dos que no, it's only one way to say it. And then you elaborate two sentences. Each participant will elaborate two sentences of actions that you do at that time. Dos actividades que hacemos a esa hora que está planteado, ¿verdad? Cualquiera, usted escoge cuál hora. Okay, do we have questions? Okay, if there are no questions, let's go because we need to practice. We need to speak more, okay? So let's create the rooms and please join and practice. Unámonos, chicos, es nuestro tiempo de practicar. It's our practice time. Okay, very good. Ángel, no entendió. Hola, teacher. Hello. Teacher, I'm sorry. Mire,
Yo me levanté al baño y Silvia tuvo que levantarse a hacer algo y cuando escuchamos lo que pidió cuando regresamos. Y no, okay, surprise. Okay. Surprise. The first thing is that you have to find the second way to say the time, okay? And later you have to choose one or two actions that you do in a specific time of those presented in the exercise. La primera, for example, like having my breakfast 7:30 o'clock. Yes. Okay. 7:30. Your, yeah. Your 7:30 de la mañana. Yes, your breakfast. Yes, yes. That's right. Okay. Okay. Ah, okay. Yes. La primera cosa, vamos a encontrar la segunda forma de decir esa misma hora, ¿verdad? Solo hay dos que sí se quedan igual, 2 o'clock and 12 o'clock, ¿verdad? Esas no tienen otra opción. Y luego que hayan encontrado la segunda forma de decirlo, hacer una o dos oraciones con una hora específica como lo que acaba de hacer Victoria. ¿Ok? Pero entonces serían, pero diferentes horas. Por ejemplo, sí. I get up every day 5 o'clock. Yes, your sentences have... Ah, pues ya tengo mi oración. Ok, sus oraciones son diferentes, okay. ¿Verdad? Las de Silvia y van a ser diferentes. Ah, ok. A las de yes. Ok, very good. Ah, ok, chivísimo. Ok, see you in a couple of minutes. Bye-bye. See you. Bye. Ajá. 12 en punto. 12 en punto, sí. Ajá, pero sí. Entonces sería, I'm having a lunch 12 o'clock. I have a lunch 12 o'clock. At. Sorry, my dear, sorry to interrupt you, but before you use the time, you say at. I have lunch at 12 o'clock. Okay. I get up at 5:15 in the morning or 5:15 a.m., but you always use at, before the time. Okay. I get up at. Sí, porque ya le estamos agregando una actividad. Entonces ese at es hago tal cosa a las. Ese at es como decir en español. I'm having a lunch at 12 o'clock. Yes, at 12 o'clock. Es como decir a las 12 en punto, ¿verdad? Okay. Okay, perfect. Do you have questions? ¿Preguntas hasta acá, chicos? No? Everything fine? No. Okay, everything's see you in a couple of minutes, okay. PM, I just drink my coffee. O sea, a las 2:25 yo suelo tomar mi café. Mm-hmm. Pero, por ejemplo, lo que es tan fácil de poner horas distintas es, por ejemplo, las 7:30, las 5:15, incluso las 7:55, porque podría decir, quiero ver, 5, es que no me acuerdo cómo se dice, faltan 5 para las 7. It's 5 before 7. You can say before or it's 5 to 7. Ah. 2. Podemos usar el 2. It's 5 minutes to 7. Okay. 2. Mm-hmm. Eso me acordaba. ¿Cómo es? Before 2 to 8. You can say it's 10, for example, 10 to 7, 10 a las 7. 5 to 7, 5 a las 7. ¿Verdad? Okay. O ese 5 a las 7 puede ser is 6:55, las 6:55, ¿verdad? Esa sería la otra forma. Exacto, ajá. Yes. Entonces, 5 to 8. Excuse me, could you repeat? The 7, the or 7:50. 7:50 or 10 to 8. Mm-hmm. 7:50 o 10 a las 8. Ajá. Uh-huh. Y la hora la vamos a decir en dos formas diferentes. Sí, en dos formas diferentes. Ese es el primer reto, encontrarla, ¿verdad? Luego van a decir dos acciones. Lo que vamos a hacer ahí en la plenaria es decir dos acciones que hacemos en esa hora. Por ejemplo, yo puedo decir, I have lunch at 12. Entonces, como ya estoy diciendo una actividad en una hora específica, utilizo la preposición at, ¿verdad? Ese at en español es como decir a las X hora, ¿verdad?
Or I can say, I get up at 5:15 in the morning. In the present simple. Yes, in the simple present. Yes, excellent. Yes. Okay. Okay, do we have more questions? ¿Más preguntas, chicos? No, no. Thank you. Okay, you're welcome. See you in a couple of minutes. Miren, se podía recibir en otra hora. Hello, hi. Hi, teacher. How is it going, my dears? Yeah, it's okay. Do you need some help? Do we have questions? No, no, I finished. You finished? Okay, great. Yeah. And were you able to mention at least two activities? ¿Pudieron mencionar al menos dos actividades? Like it. Okay. I will call you back. ¿A qué hora nos levantamos y a qué hora tomamos el almuerzo? Okay, perfect. Excellent. I will call you to the main room in a minute, okay? Okay. Okay. Han estado 8:20 aquí. 8:20. Por aquí vi un night. Ah. Hello, my dear. 8:20. Hello. Is everything okay? Ahorita llamamos por la. Okay. It's okay. Una consulta. Adelante. Para poner. Permítame. Uh-huh. 20 para las 4 sería 12 to 40. It's 20 to 4. Perdón, 20 para las 4. It's 20 to 4. 20 para las 4, así tal cual, 20 to 4. Or it's 3:40. 3:40. Las 3:40, sí. It's 3:40. Las 3:40, 3:40. O puede decir. Uh-huh. 40 past 3, que sería como... Ajá, no, pero... Pero para decir 12 y 40, no lleva nada más que solo 11:40. 12:40, sería 12:40. Ajá, o puede decir... No lleva tú ni nada. No, ¿verdad? La otra forma de decirlo es 20 to 1. 20 to 1, ajá. 20, esto sí lleva 1. 20 para la 1, ¿verdad? Para la una. Ajá. Y también la forma más correcta es decir, it's 40 past 12. 40 después de las 12, ¿verdad? Sí, esa es la forma más formal. Okay, very pero good. Y de estas 12 puede también, 2:40 y 40 después de las 12. Yeah, it's, yes. In the spoken English, you just say 12:40 and people understand. Yeah. It's okay. Okay, perfect. Call you back. Thanks. You're welcome. Hello, welcome back from the practice, my dear participants. I'm afraid that I couldn't visit all the groups. I think that there's one or two groups that I couldn't go, but I'm here just to hear you and see how it was. Okay, I will need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 volunteers to say the other way to say this time. Necesito 14 voluntarios para decir las dos maneras de decir cada una de las horas. And then we are going to share the sentences we wrote about the time, okay? So who would like to start? ¿Quién quiere comenzar, chicos? Vale, Mario. Yo. Adelante, Mario. Me va a decir cómo se dice la primera de las dos maneras posibles, ¿verdad? Nosotros hicimos una conversación con Ingrid y el ingeniero Rigoberto. Está bien, vamos a hacer la conversación, pero quiero que primero me diga cómo se dice esta hora de dos formas diferentes. The first time, the first one.
5:15. 50 quarter. Okay, son dos formas, ¿verdad? It's 15 past 5. Mm-hmm. La forma más formal es decir, it's 15 past 5 or it's 5 15 se puede decir, or it's a quarter past five. Okay. Yes. Mm-hmm. Okay, very good. Vamos a aceptarnos la siguiente porque es 2:00, ¿verdad? Volunteer for number 3. Voluntario para el número 3. Y luego hacemos las conversaciones. It is 10:30. Okay, and the second way, y la otra forma. 7:30, right? 7:30. Okay, very good. 12:00, no problem. And what about this one? Number 1, 2, 3, 4, 5. Number 5, this one. 40 past 12. Ponemos primero los minutos. Cuando vamos a utilizar el past, ponemos primero los minutos. Entonces decimos 40 okay. past 12. O podemos decir, 40. It's 20 to 1, 40. ¿Verdad? 20 para la una. ¿Sí? Okay, very good. Now, this one, la siguiente. Volunteer for this one. It's 8:12. 20. Or it's 8:20 or it's 8:20. Primero los minutos. 20 past 8. Very good. Yes. Or it's 8:20, ¿verdad? Yes. Okay, very good. This one. Let's see. How do you say this? 25 past 2. Yeah, 25 past 2 or 2:25, ¿verdad? Yes, very good. And this one? 25. It's 7:45. Yes, this one is 7:45. Yes, or it's 7:45. Yeah. Y en this one, las 7:55, ¿cómo sería la forma? 7:55. It's 5 to 8 or 55 past 7. Okay. 19. And this one, what about this one? 5:95. Yes. 50 past 8 or 8:15. 15 past 8, very good. 8:15 or a quarter past 8, right? Okay, así, a quarter past 8, like this, como esto, ¿verdad? Okay, this one, how do you say this? 20 to 12. It's 20 to 11:40. Okay, 11:40. Bam. Okay, let's do the last three. It's 10. Yes. It's 10:50, o podemos decir 50 past 10, ¿verdad? Or 10 to 11. It's 10 to 11. Okay, here. 25 past 5. Yes. Or, yes, it's 5:25. Okay, very good. 5:25. And this one? 6:05. Yes, or 5 minutes past 6. Okay, very good. Vean, chicos, pongamos atención acá. Vea que cuando damos la hora decimos it's. Este it's es equivalente a lo que en español sería son las, ¿verdad? Son las. It's cuando estamos dando la hora. It's. Ya ahorita vamos a pasar a la otra parte. Sí, creo que todavía vamos a tener tiempo. Vale, pero quiero explicarles esta otra. Cuando nos preguntan, what time do you, ya le voy a dar el espacio para que cerremos con el resto de participaciones, pero me interesa que veamos el contraste entre it's, cuando yo estoy dando la hora,
pero la preposición at, cuando estoy respondiendo una hora específica de una actividad que me han preguntado. For example, what time do you get up? Aquí ya no me están preguntando qué horas son, sino que me dice, what time do you get up? ¿A qué horas te levantas? Entonces yo digo, at 7 o'clock. Entonces esta, lo digo porque ahorita ustedes van a practicar, entonces quiero que make sure en todos los grupos que estuve, les estuve haciendo el énfasis que cuando respondemos acerca de una hora que nos han preguntado o cuando estamos diciendo simplemente la afirmación, I get up at 7 o'clock, siempre utilizo esta, ¿verdad? At. Porque ya no estoy diciendo la hora, de qué hora es, donde se dice it's, son las, sino que aquí digo at, a las, ¿verdad? Entonces hay una diferencia. What time do you wash your hands? At 7:30. What time do you go to school? At 8 o'clock. What time do you have lunch? At 1 o'clock. What time do you come home? At 6 o'clock. Okay, having this in mind, I would like that you can start with your presentations. Teniendo esto en mente, vamos a empezar con las presentaciones de las sentences, de las oraciones que hicieron, ¿verdad? O lo que hayan ustedes preparado. Ok, mic is yours, who starts? El micrófono es de ustedes, chicos, ¿quién comienza? Si quiere yo. Adelante, Victoria. I get up every day at 5 o'clock. Ok, excellent, thank you. Next participation, siguiente participación. Por el tiempo solo vamos a poder hacer una, ¿verdad? Let's see. Let's see, my dears. Rosa, I go to my work. Sorry. Perdón, quizá voy a ir dando la palabra para no. Ok, Rosenberg, adelante. Tell us one activity. La segunda sería. No. Díganos okay. Una actividad de las que usted hizo. Uh-huh. Y si no alcanzaron a llegar hasta ahí, puede utilizar una de esas, ¿verdad? Sí, porque no alcancé a llegar. Ok, it's okay, Rosenberg. Don't worry. Read one of those. Ok. Sería, I go to school, I wash my hands, I get up, I have lunch. ¿Y la hora tiene que ser esa o otra o distinta? La que usted quiera, cámbiala si quiere. You can change. Ok. I have lunch at 8 o'clock. Ok, very good. Thank you. Sería 11 o'clock porque lunch. Es como... Yeah, almuerzo. Uh-huh. Ok, sí, very good. Entonces, sería 11 o'clock. 11 o'clock. Okay. Ok, thank you, Rosenberg. Manuel Vindel. Could you please, Manuel? Yes. Please. Yes, I'm here. Could you share? Mm-hmm. Okay, I drink coffee at 7:45 a.m. Okay, very good. Thank you. Ingrid Noemi. Thank you very much. Perdón. I get up. Mm-hmm. I get up at 5:15. Okay, very good. Thank you, Mr. Martinez. Adelante, señor Martinez. Adelante. I lunch at midday. Okay. Mm-hmm. Okay, very good. Let's see. Don Edgarito. Sí, teacher. Okay. I go to work at 8 o'clock. Okay, very good. Thank you. Cindy, could you please share with us? At 5:06 a.m., I'm taking a shower. Very good. Thank you. Samuel? At 5 a.m., I go to running. I go running or I go to run. Okay, very good. Thank you. Silvita? I drink my coffee at 10 o'clock in the morning. In the morning. Very good. Don Angelito? No sé si Don Angelito nos puede escuchar. Hello.
Okay, vamos a esperar a don Angelito. Raquelita García, could you please? What's your hand at half past? At half past seven, right? Así es. Okay, very good. Thank you. Raquel? 25 past five, I go my house. Okay, thank you. Kenny? Kenny Yamilet? You're welcome. I'm having a lunch at 12 o'clock. Okay, thank you. Lisbeth? Okay, I am watching TV at 5:15 p.m. Okay, very good. Thank you. Mario? I go home at 4 p.m. Okay, very good. Thank you. Mr. Martínez Flores, perdón que no lo identifico por el nombre ahorita. Carla, Paola. Adelante, Carla. Adelante. I take a shower at 5:15. Okay, very good. Excellent. I think nobody's missing. Creo que nadie se me queda, chicos. Me levantan la mano si hay alguien que no participó. Perdonen que no. Yo no he participado. Adelante, please. Tell us. Okay. I go to the work at 6 o'clock. Okay, very good. Excellent. Thank you. Ahí duerme, Duarte, ahí duerme. Okay. Okay, very good. Let me continue with the next activity. Thank you for your participations, my dears. I want to ask some questions to some volunteers. Voy a hacer algunas preguntas para algunos voluntarios, ¿verdad? Porque el tiempo creo que no me da para ir a los breakout rooms. For example, what time do you get up? ¿A qué horas te levantas? Volunteer? I get up 5 o'clock. Okay, very good. And what time do you eat breakfast? Aha, volunteer. I take a breakfast at 7 o'clock. Okay. Okay. What time do you go to school? Or what time do you go to work in este caso? I go to work at 5 p.m. Okay. And what time do you have lunch? I have lunch at 12 p.m. At 12, okay, both have lunch at 12, very good. And what time do you have dinner? Let's see, what time do you have dinner? ¿A qué hora cenamos? I have dinner at 9 o'clock. Okay, and what time do you go to bed? ¿A qué horas nos vamos a acostar? I go to bed at 9 o'clock. At 9 p.m. Okay, very good. I'm going to stop sharing because it's almost time. I want to congratulate you because you were able to identify the two ways to say the time. So let's continue practicing. Por favor, yo les voy a subir ese material, ¿verdad? Para que ustedes puedan continuar practicando cómo decir la hora de dos maneras diferentes, a excepción de los o'clock, que ya sabemos que se mantiene, it remains the same. And I also would like that you can continue practicing, ¿verdad? Y que podamos diferenciar cuando yo digo it's, porque me están preguntando la hora, y cuando yo digo at, cuando estoy dando una hora específica en que hago una actividad. Okay, I would like you to please open your cameras. Me gustaría que por favor, chicos, abramos nuestras cámaras. I will appreciate that. Okay. Denme un segundo. Y denme. Okay, let me. Y déjenme un segundito para pasarles la asistencia. Me van a esperar unos minutitos. Denme un segundito chiquito.
Un segundito, chicos. Ok, vamos a pasar ahorita a la asistencia. Solo le voy a pedir que me regalen un minuto de paciencita porque es una lista un poquito grande y a veces tiende a quedarse ahí pensando, ¿verdad? Solo denme un minuto. Ok, P104. Segundito que sigue cargando, chicos, ya casi. Un segundito. Okay, aquí estamos, chicos, ya casi. Ana Astrid, ¿está con nosotros Ana Astrid? Hola, Ana Astrid. I'm here, teacher. Ok, perfect. ¿Está Ana Lisbeth? I'm here, teacher. ¿Ana Victoria? I'm here. ¿Ángel Humberto? I'm here. Ok, don Angelito, ¿está con nosotros? I'm here. Ok, Cindy Arely Aldana. I'm here, teacher. Ok, está por acá Ingrid Noemí. Present, teacher. Ok, está José Edgardo Pérez. I'm here, teacher. Ok, tenemos a José Manuel Bautista. José Manuel Bautista Landaverde. Ok, tenemos. Él salió tarde de clases hoy, no está. Ah, ok, está bien. Está Ingrid Noemí, ya me había dicho que sí, ¿verdad? Don José, Ingrid Noemí. Está Ingrid. Present. Ok, teacher. Perfecto. Don José Edgardo. Ya le dijo. Ok, perfecto. José Ismael Duarte. I'm here, teacher. Ok, José Rigoberto Martínez. Present, teacher. Carla Paola. Here. I'm here. Kenia Milet. I'm here, teacher. Ok, Mario Alberto. I'm here. Ok, tenemos con nosotros a... perdón. Después de Mario Alberto tenemos a... Raquel Vanessa. Yes, teacher. Ok, Rocío Marisol. Rocío Marisol. Ok, está Rosenberg. I'm here, teacher. Ok, tenemos a Samuel Jonathan. I'm here, teacher. Ok, está Silvia Evelyn. I'm here, teacher. Está con nosotros, a ver, Silvia Evelyn. Víctor Arturo Vázquez. Víctor. Ok. Está Walter Manuel Vindel. Yes, I'm here, teacher. Ok, y William Fernando Moreno. Ok, entonces no tenemos con nosotros a William Fernando Moreno, solo rectificando, ¿verdad? Tampoco está con nosotros Rocío Marisol, ¿verdad? Y tampoco está con nosotros José Ismael Duarte. No, José Manuel Bautista, ¿verdad? Y tampoco está con nosotros Víctor, ¿verdad? Víctor Arturo Vázquez. Ok, perfecto, chicos. Thank you very much for coming to class, my dear participants. I appreciate that. And I hope to see you tomorrow, ¿ok? Tomorrow, bye. Take care, bye-bye, good night. Bye-bye, teacher. Good night. Thank you. Bye, good night. Good night.